Antes de los ítems, quiero mostrarles lo que nos pasó volviendo a Brookhaven a las 3 de la mañana, aquí les dejo lo que pasó. El servidor estaba solo aparentemente, hasta que me encuentro con este sujeto, muy turbio por cierto, la verdad que estaba muy raro. Me habían dicho que a estas horas las cosas se ponían raras, pero al parecer éramos solo yo, y ese tipo raro. Como cerré toda la casa con seguro, me acerqué para ver qué quería. El loco mío no hacía ni muecas, parecía que estaba en Belén con los pastores. Me puse a hacerle algunas preguntillas al loco mío a ver qué lo que. El tipo no respondía, ahí confirmé que estaba en Belén con los Reyes Magos entregando regalos. Ya en vez de miedo, lo que me empezó a dar fue pena. El loquito mío está respondiendo. El tipo estaba como los niños, había que estar preguntándole todo. Decía que tenía algo que le pertenecía. Bueno, mi hermanito, aquí no hay nada suyo, ruede pa' otra casa. Donde él se puso es un problema, hay que estar moviéndose pa' poder leer lo que dice, es que el tipo no piensa ni un chin, dijo que los servidores no pueden verlo. Según él, él es un hacker, pero a mí me importa un pepino lo que diga. Madre mía, ¿pero qué hace esa puerta abierta si la casa está bloqueada? Simplemente no lo entiendo. El tipo no está por ninguna parte, el tipo no quería dejarme salir, quería que escribiera un código. Estoy censurando el código, para que ustedes no lo escriban, para que no los hackeen a ustedes. Yo puse el código porque estaba curioso de ver qué pasaría. En unos segundos aparecimos en otro server, en el cual me estaba dando escalofríos. El tipo se había esfumado. Déjenme saber si quieren la segunda parte de esto en los comentarios. Vámonos para este otro juego. Una vez dentro, síganme. Le damos a Redem Codes y ponen el siguiente código. Ese les da un ítem, y este es el otro. ¿Qué tal, mis pequeños saltamontes? Hoy pondremos a prueba el truco para obtener la espada de Zelda. Veamos el truco primero, para luego intentarlo nosotros. Saluditos panas, atentos a los pasos para ganarnos la espada de la nueva actualización de ítems. Pondremos los siguientes códigos en los siguientes lugares que les mostraré. Síganme. Esperamos a que el código desaparezca. Nos lanzamos del tobogán. Deben de prestar mucha atención. Ahora vamos al tercer lugar donde pondremos el código. Debemos de ponernos justo debajo de la cascada. Esta vez, en lugar de poner la primera letra O, pondrán un número 0.
Ahora nos dirigimos al último paso. Debemos de presionar los 5 botones del panel que está en el yate. Ahora nos vamos a buscar la espada. Y ahí la tenemos, solo deben de pegarse a ella y de una vez les aparecerá en el inventario. Ahora nos toca a nosotros, probemos esto de una vez. Ojalá este sí funcione, para no meterle una demanda a ese hijo de sus padres. Bueno, no hay más nada que decir, díganme en los comentarios cómo les fue a ustedes. Nos vamos a este juego. Una vez en el juego, solo síganme y hagan lo mismo que yo. Allí tendremos 2 ítems más. ¿Qué tal todo mis pequeños saltamontes? Para obtener el ítem nos vamos para este juego. Una vez en el juego, síganme mis pequeños saltamontes. Debemos reunir 14.000 monedas. Subiremos todo hasta llegar aquí. Hablamos con Dilia. Luego reiniciamos nuestro personaje. Ahora hablamos con Sofía. Ahora buscamos las piezas que nos dice Sofía, síganme. La segunda pieza para completar la misión, está yendo a la primera mansión a la izquierda. Volvemos donde Soya. Las primeras misiones de Soya son de pocas monedas, pero desde la cuarta misión, nos empieza a dar 1000 monedas por cada misión. Tomamos la pala para empezar. Vengan conmigo. Una vez aquí arriba, esperamos que vayan saliendo las X rojas, para poder cavar. Las X desaparecen, así que pónganse encima de ellas rápido, y van apareciendo poco a poco. Excavamos solo uno, y volvemos con Soya. Ahora debemos de encontrar 5 tesoros en lugar de uno, iremos al mismo sitio.
Volvemos donde Soya, y a partir de ahora nos darán 1000 monedas, por cada vez que encontremos 10 cofres. Recuerden siempre venir donde Soya primero, para que ella sea quien les ponga la misión. Al haber hecho esta misión 14 veces o simplemente las veces que quieras, cuando quieras podrás irte para la segunda mansión de allá, para así comprar todo tipo de accesorios para tu inventario, bien guapos. Podrán comprarlos a diferentes precios, yo con las monedas que tengo hasta podría comprarme algo del catálogo. Estoy contento de que estén contentos de que estoy contento.